Bueno, Nabores, victoria muy importante la que han conseguido en el día de hoy. Sí, la verdad que era un partido súper importante, yo creo que los dos equipos lo teníamos en mente, por eso hemos salido igual con bastantes imprecisiones por los nervios, pero bueno, hemos sabido luchar el partido hasta el final y nos lo hemos llevado, que es lo importante. Bueno, ¿cuáles son esos puntos fuertes del equipo que han podido aplicar en el día de hoy? Pues los puntos fuertes al final ha sido constancia, seguir jugando, hacer un juego bastante más fluido, no tener precipitaciones y sobre todo defender el ataque suyo al pivote, que es su mayor baluarte. Bueno, la semana que viene se recupera el partido contra el Superamaro a Vera Vera. Un poco, ¿qué nos puedes decir de ese partido? Nada, para nosotros al final es un partido que lo tenemos que utilizar, aparte de como entrenamiento y seguir preparándonos para los partidos importantes, tenemos que seguir luchando, trabajando y mejorando los errores que podemos cometer en estos partidos. ¿Del Vera Vera, qué jugador destacaría del próximo rival? La verdad que Vera Vera es un rival que tiene muchísimas jugadoras buenísimas, tanto la portería como las primeras líneas y los extremos, no se puede coger a una jugadora exacta. Bueno, Nabore, cuando comenzaba esta temporada estaban marcados dos partidos en rojo, que era Puerto del Carmen y Uniatlántico Pereda. Por el momento, 3-3, se están haciendo los deberes. Sí, la verdad que lo que dicen, nuestros objetivos eran ganar nuestros rivales directos, es lo que estamos haciendo, seguimos por la línea y tenemos que seguir así, que es como vamos bien. Y sobre todo como en la segunda parte, ¿no? La primera, demasiadas precipitaciones, demasiados fallos. Sí, lo dicho, al final había muchos nervios por los dos equipos, queríamos salir a morder, a ganar el partido, eso nos ha creado bastantes precipitaciones, pero bueno, lo hemos sabido mejorar en la segunda parte, que hemos estado mucho más concentradas y más fluidas en ataque. Bueno,